Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. Escuchemos. Jason, ¿cómo se encuentra? Gracias a Dios. ¿Todo bien, Jason? Por acá no hay ninguna queja, le doy gracias al Señor. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Gracias a Dios, aquí sirviendo al Señor Padre Todopoderoso. Y Jason, tenemos una persona con una pregunta bastante interesante. Dice lo siguiente: Jason, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo adolescente, underline, ¿no?, no salga por la noche? Soy mamá soltera de un joven de 15 años y mi hijo empezó a juntarse con malas amistades, Jason. Desde hace algunas semanas de juntarse con un nuevo grupo de jóvenes y siento que él ha cambiado mucho. Ahora ha empezado a salir de la casa a las 10 de la noche, regresa hasta las 2 de la madrugada sin decirme dónde está, dónde va y qué va a hacer. Aunque le dije que yo no estaba de acuerdo con su salida, él no me obedece, no me hace caso. Me duele pensar que mi hijo con sus nuevas amistades, pueda salir de algún daño, de alguna adicción en la ciudad en que vivimos. ¿Será que a la edad que tiene 15 años, Jason, es muy tarde para corregirlo? ¿Y cómo lo hago, por favor, si me puede ayudar? Es una lástima, Vania, porque sí, para mí, yo creo que el niño, el muchacho, está clamando que alguien sea la persona dirigiendo la casa. Y lo que escucho, Vania, es que el individuo, en este caso el muchacho, está dirigiendo las cosas en la casa. Sale cuando le da la gana, regresa cuando le da la gana. Y la mamá está como, no quiero ofender a nadie, pero está comportándose como víctima en este caso. Sí. Yo creo que los padres tienen que discernir qué es lo que tiene que hacerse para obtener orden en su propia casa. Hay diferentes opciones, Vania, pero no sé si ella tiene la capacidad de poner en práctica estas prácticas. Sí. Yo tengo compasión de ella. Yo entiendo la dificultad de una madre soltera, pero mi mamá era madre soltera, pero ella era general. Mi mamá era como dictadora. Era su manera. Y si yo no obedezco, tenía miedo de que me iba a cortar la cabeza, Vania, francamente hablando. Sí, sí. Ella era alcohólica también. Ella era una persona muy disfuncional, pero ella mantenía orden en su casa. Yo no podía decirle, no, yo voy a regresar cuando me dé la gana. Aún siendo borracha, ella tenía el juicio cabal para exigir y si no, enforzar un castigo si yo no obedezco. Y ella no estaba en una campaña para ganar popularidad conmigo. Ella nunca estaba en una campaña para ganar más favor conmigo. Ella reconocía que para ella lo más importante era mantener orden en su hogar. Sí. Y yo pienso que esta madre tiene opciones. No sé si ella tiene lo suficiente para mantener orden en su propia casa. Sí. Francamente hablando, escuchando todo lo que me dijiste, va a ser muy difícil para ella. Claro, hay diferentes opciones. Puede enviar al muchacho a otra vivienda donde ellos discipulan a los muchachos que son muy rebeldes. Yo conozco gente cristiana que ha mandado a sus hijos hasta otros estados, sí, para corregir su conducta. Sí. Pero cuando vuelven, si los padres no han cambiado, los hijos vuelven a hacer la misma cosa. Yeah. Así es. O sea, cuando yo llevo a Moca o a Luna, mis perritas, a un entrenador y le digo, mira, tengo problemas con estas dos, no sé qué hacer. El entrenador no trabaja con ellos, sino trabaja conmigo. Sí, señor. Sí. ¿Ves? Sí, señor. Entonces yo sé que yo tengo que cambiar mi conducta. Yo pienso que a ella le conviene mucho hablar
con una persona tipo consejera, sí, para aprender cómo es ser buena madre y establecer reglas apropiadas en su casa. Jason, usted sabe que hay bootcamps cristianos, ¿no?, disponibles. Sí, sí. Eso me refiero, claro que sí. Sí. Y estoy muy a favor de esto. Y la otra cosa, Jason, si me permite, ¿cómo hace falta un padre digno, pero verdaderamente padre en este hogar, no, Jason? Claro que sí. Yeah, y claro, puede haber un padre, pero si la madre es muy suave con los hijos y no mantiene un frente unido con su esposo, sí, señor, entonces las cucarachas van a buscar una grieta. Yeah, tienes razón. Y siempre la encuentra. Yeah. Siempre van a encontrar una grieta, tiene razón. Ahí está, hermana querida. El vínculo débil de la cadena. Pero qué bueno que ha escrito y pedido una opinión. Y muchas gracias, Jason. Número de teléfono, si usted quiere hablar con Jason durante el programa, por favor, amigo, amiga, 1-888-727-8424. Es una línea gratis para usted. 1-888-727-8424. Pero también, si usted quiere sembrar, por favor, o renovar su siembra, 1-866-252-2253. Tenemos otra pregunta, Jason. Una señora dice lo siguiente. Jason, está y le parece bien que mi hija de 18 años salga de nuestra casa y viva con otras amigas. Como hispana, yo a veces tengo, no sé, mala impresión de que esto no deba pasar. Aún va a cumplir 18 años, no es adulta, considerada adulta en este país. En mi cultura, los hijos se quedan con los papás hasta que se casen. En general, pasa esto con nosotros, realmente. Los hijos quedan con papás y mamás hasta que se casen, ¿no? En estos días en que la economía está tan mala, creo que para ella, 17 años, estudia y trabaja, sería más interesante quedarse con papá y mamá en nuestra casa, porque ella estudia y trabaja. Ella de vez en cuando va a la iglesia, no paga nada absolutamente, porque no creo que yo como madre deba cobrarle nada, porque trabaja bastante y estudia bastante. Pero ir a vivir con una amiga a los 17 años... 17 años, sí. Honestamente no. ¿Ella tiene que pagar algo para vivir con las amigas? Bueno, eso la mamá no dice, pero en la casa de los padres, la mamá no, absolutamente no le cobra nada, a pesar de que ella trabaja, pero dice que siempre está colaborando con algo en la casa. Pero bueno, trabaja y estudia, sí. ¿Sabes lo que...? ¿Sabes lo que yo pienso? Sí. Sería bueno preguntarle a la niña, a la muchacha, ¿cuánto te van a cobrar para vivir allá? Sí. ¿Y qué presupuesto tienes para sostenerte ahí? Yeah, sería una buena información, tienes razón. Claro, porque normalmente no ha pensado al más allá. No ha figurado su acercamiento, cómo se va a arreglar las cosas. Y seguramente está pensando, no, mami y papi va a cubrir eso también. Sí, sí. Y no, para nada. No, claro, yo no voy a cubrir claro, eso. Claro, no. Tú puedes vivir acá, pero tienes que hacer los quehaceres mientras vivas acá. La independencia pero yo no voy a pagar. Cuesta, ¿no? Ya, la sí. Independencia le va a costar dinero, ¿no? Claro. Obviamente, sí. Ya, muchas gracias, Jason. Gracias, querida amiga, usted también por su pregunta, que va a ayudar a muchísimas personas que están escuchando Poder para Cambiar aquí con Jason Friend. Recordando que este programa será retransmitido a las 3 a.m. hora del Pacífico, solo aquí, por su Radio Nueva Vida, su red de emisoras de bendición. 1-888-727-8424. Jason, me han dicho que la enfermedad puede ocurrir debido a la falta de perdón. ¿Es posible, le parece, Jason, que algo de mis papás me hicieron en el pasado pueda afectarme en el futuro? Me resulta difícil perdonarlos. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Puedo avanzar en mi camino cristiano sin perdonar? Excelente pregunta. Siento que estoy avanzando, Jason. Si tengo que volver atrás y hacerlo, ¿cómo puedo hacerlo de verdad? Además, ¿cómo puedo honrar
a mis padres si ellos no actúan correctamente. Me cuesta honrarlos. Son deshonrosos. Creo que ni siquiera saben lo que significa ser honorable. Ups, eso es ser. Mienten y manipulan todo el tiempo. Es la pregunta de un joven de 19 años. Bueno, yo pienso, Vania, que en primer lugar, la Biblia indica que el perdón no es una sugerencia, sino es un mandato de Jesús. Así es. Y si tenemos que perdonar, tenemos que liberar a la persona por todas las ofensas y todo lo que nos debe ya queda libre de su ofensa y también de lo que nos deben emocionalmente. Pero eso no significa que tenga que vivir con ellos o que tengo que llevarme bien con ellos. Simplemente significa que no estoy buscando que me recompense por su ofensa. Sí. Así es el perdón. El perdón es liberarlo. Pero yo creo que por su bienestar, yo creo que es imprescindible que lo perdone. Los dos. Sí, sí. Y si no son honrosos, está bien. Que viva su vida. Está bien. Y si Dios abre la puerta, porque ya los había perdonado, ya puede entrar en una mejor relación con ellos, si algo cambia. Sí, pero sí. Si no puedes perdonar a ellos, no vas a poder entrar en una relación mayor, más sana, aunque Dios abra la puerta, porque no vas a estar preparado para eso. Sí, sí. El perdón abre la puerta y da un paso hacia una relación más sana. Claro que sí. Muy bien. Gracias, Jason. Aquí vamos. Si usted quiere hacer una pregunta a Jason, por favor, 1-888-727-8424 es una línea gratis para usted, querido amigo. Recordando a todos que este programa será retransmitido a las 3 a.m., 3 de la madrugada, hora del Pacífico. Gracias a Dios. Una otra pregunta dice lo siguiente, Jason. Jason, me han dicho que para verdaderamente tener una relación con Dios, necesito orar y leer mi Biblia. Luego, me ha sido difícil encontrar tiempo en mi día como mamá, como ama de casa. Y luego, termino sintiéndome muy culpable por no haberlo hecho. Ahora, ¿me podrías, Jason, por favor, dar algún consejo sobre cómo empezar y cuánto tiempo debo participar en cada actividad, porque no quiero dejar de conocer la gracia de Dios a través de mi lectura de la Biblia? Sabes que yo creo en tiempo con el Señor en cuanto a la oración, la lectura bíblica, alabanza y también pasando tiempo en la iglesia. Y a veces la gente sustituye todas las cosas que acabo de mencionar con asistir a una iglesia. Sí, sí. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos una relación personal con Él a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de la alabanza. Sí. En momentos donde no necesariamente estemos siendo dirigidos por otros. Sí. Donde nosotros tomamos la iniciativa. Entonces, yo pienso que entre, qué sé yo, 20 y 40 minutos todos los días es suficiente para lectura bíblica, oración y alabanza. Sí, sí. ¿Ya? Yo no estoy hablando de máximo, estoy hablando de un promedio. 40 minutos. Yo creo que está, es un buen... Y se puede dividir las actividades en 10, 15 minutos cada uno en diferentes momentos del día. Sí, 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 sí. Es una exactamente, idea. Gracias a Dios. Pero no hay regla. Sí, no hay regla. Ya, gracias, Jason. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio@nuevavida.com. Tenemos una amiga querida que quiere hacer una pregunta a Jason. Adelante, amiga, por favor. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Gracias Muy a bien. Dios, mi hermano. Bendiciones. Sí, oiga, no hace mucho que me di cuenta que mi esposo tiene un teléfono segundo, que ahí me di cuenta que me está engañando
no nomás con una, pero con otras. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería la pregunta tuya? Primeramente, lamentamos mucho escuchar que has sido engañada por tu marido y él tiene varias aventuras, pero ¿cuál sería la pregunta tuya? Es que estoy peleando entre mí porque como que me quiero yo dar mi lugar de mujer, que pues eso no quiero que me siga faltando respeto, pero en otro lugar quisiera yo tratar de salvar mi matrimonio. Uh-huh. Bueno, amiga, ¿cuál sería tu futuro óptimo? Ahí comenzamos. Tenemos que comenzar ahí. ¿Cuál sería tu futuro óptimo? Como lo que yo prefería que pudiera tener yo la esperanza. Pero no, todo el mundo tiene esperanza. Yo espero tener mi casa pagada, yo quisiera tener mi doctorado ya cumplido, yo quisiera tener hay esperanza para muchas cosas, pero ¿cuál sería el futuro óptimo tuyo? Óptimo, no entiendo esa... Mejor, ¿cuál sería el mejor futuro para ti? ¿Cuál sería el mejor ideal futuro para ti? Pues ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Quisiera yo tener un esposo que no me estuviera engañando. Uh-huh. ¿Quisieras continuar con él si fuera fiel? Sí. ¿Estás segura? Por ahorita sí. ¿Cómo por ahorita? No entiendo. Eso es como una condición, por ahorita. ¿Qué significa eso? Por el momento, ¿qué quiere decir esto? Si fueras multimillonaria, ¿continuarías con él? Sí. Aunque fuera multimillonaria tú, aparte de él, ¿continuarías con él? Sí. Bueno. Hay amor entonces, ¿no? Claro, hay amor. Sí. Mira, amiga, yo pienso, ¿tienes un pastor o no tienes un pastor? Sí, tengo. Bueno, yo pienso que te conviene mucho hablar con tu pastor. Yo pienso que te conviene mucho sacar una cita, decirle, mire, te quiero hablar en privado, en confianza. Establecer eso ya inmediatamente. Okay. ¿Capta la idea? Uh-huh. Entonces Me parece una muy buena idea. ¿Otra vez? Ese consejo me parece una muy buena idea. Sí, yo pienso que sería bueno hablar con él. Sí, sería bueno hablar con él y poner todas las cartas en la mesa y decirle, mira, yo sigo amando, pero ¿cómo puedo reparar eso? Todo, en este caso, va a depender de tu marido. Siempre y cuando él reconozca que ha errado, que ha cometido un error y que desea cambiar también. Ya entiendo. ¿Ya? Okay. Yo creo que es muy importante que él reconozca su error y que también demuestre el deseo de cambiar. Sí, eso es lo más importante. Si no, ¿para qué gastar mi tiempo con él? Uh-huh. Así es. Gracias. ¿Otra cosa? Sí. ¿Ya contestamos tu inquietud? Sí. Sí. Ok, muy bien. Gracias, hermana querida. Estaremos orando por usted, le puedo garantizar. Es una promesa que vamos a cumplir. Gracias, uh-huh, amiga querida. Y gracias por su confianza también en Reason Friend. Aquí vamos. 1-888-727-8424. Una pregunta de un niño, Jason, que tiene 15 años. Digo, Jason, escucho su programa no siempre, pero le quisiera hacer una pregunta.
porque le pregunté a mi mamá y mi mamá no está muy segura de su respuesta. Dice, si Dios es tan bueno, Jason, ¿por qué permite que le suceden que pasan cosas malas a la gente buena? Por ejemplo, mi abuelita, mi mamá dice que se fue con el Señor, pero tenía 58 años. Muy joven se fue con el Señor. Sí, no quisiera que hubiera ido, dice el jovencito de 15 años, Jason. Es bastante difícil cuando vemos el sufrimiento que hay en nuestro alrededor. Sí, señor. Ayer estaba comentando acerca de Víctor Frankl, que había visto una cantidad de sufrimiento en su alrededor. Era judío y fue expuesto al campo de concentración de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y uno pregunta, ¿cómo es posible? Pero él dijo, él mismo dijo, aunque no pueda controlar los individuos alrededor mío y tampoco, ni tampoco puedo controlar las circunstancias, sí puedo controlar la forma en que voy a responder. Entonces va a haber tragedias y va a haber victorias. Va a haber gente que, qué sé yo, gente buena, gente que merece muchas cosas, que sufre, y gente que no merece cosas buenas, que gana la lotería. Sí. Va a haber este concepto que dice la palabra de Dios, que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. Sí. Pero la forma de responder, yo creo que es lo que al Señor le interesa. A veces cuando pensamos, si Dios es amoroso, ¿por qué se llevó a mi fulano, mi hija, mi mamá, mi abuela, la persona que yo quería tanto? Si Dios fuera tan amoroso y tan justo, ¿por qué suceden estas cosas? Tal vez la pregunta sería más apropiada, la pregunta, ¿qué es lo que ese Dios amoroso y lleno de justicia quiere que yo responda al hecho de que se murió fulano o se fue esta persona? Yo creo que eso sería más agradable, porque eso es darle vuelta a la pregunta egoísta. Porque uno siempre está pensando en uno mismo. Está pensando en sus heridas, está pensando en su dolor, está pensando en su sufrimiento. Pero tal vez el Señor sabía, por su gran omnipotencia, que fulano iba a sufrir consecuencias no soportables. Y por eso decidió llevárselo. Nadie sabe la razón detrás de la muerte necesariamente, o una decisión que cambie la vida. Pero sí sabemos lo que podemos responder. Y podemos decidir cómo vamos a responder. Yo creo que eso sí es la pregunta más importante. Porque Dios siempre está buscando agentes en medio de la tragedia. Sí. Uno tiene que decidir si es agente, uno de los que siempre está quejándose. Sí. Y una pregunta tan ingenua de un jovencito de 15 años. Gracias, amigo querido, que está escuchando a Jason también. Para comunicarse con Jason, 1-888-727-8424. Una otra pregunta, Jason. Soy una mujer cristiana desde hace 40 años. He crecido, me casé dentro del Evangelio y he vivido y pasado muchas cosas también dentro del Evangelio. Pero quisiera saber, Jason, de su opinión de lo que está pasando en la iglesia a donde me congrego. Lo que pasa es que cuando dan la Santa Cena, el pastor permite que los niños, el más pequeño, tomen la Santa Cena. Ya no es que esté en desacuerdo, pero los papás deberían explicarle lo importante de la Santa Cena, pero pasan los niños para tomar la cena. Tiran la copa, están haciendo relajo, están haciendo relajo y se pierde la importancia de lo que es la Santa Cena. Mi pregunta, Jason, es la siguiente, dice la señora. ¿Usted cree que tenemos que hablar con el pastor acerca de lo mal que se ve esta situación? Porque no solo yo, sino varias personas que lo hemos notado no están contentas con esta situación. Su opinión, por favor, Jason, pide la hermana. La persona que puede tomar la Santa Cena es la persona consciente de la obra que Cristo había hecho en la cruz de Calvario. Ahí está. Ahí está. Nada, es la persona que está consciente y reconoce la obra que Dios había hecho en la cruz de Calvario. Sí. Y puede captar el significado. Sí, sí. Un niño de 3-4 años no creo que pueda. Porque tiene que darse cuenta del precio que Cristo había pagado.
Sí, señor. Igual el bautismo. El bautismo es igual. No bautizamos a niños hasta que se den cuenta de la obra que Cristo había hecho por ellos. 10, 12, 15 años, por ahí. Sí, sí. Claro. Uh-huh. Y usted ha recibido algunas preguntas, inclusive de personas que dicen, ¿por qué tengo que esperar 12, 15 años para que mi hijo sea bautizado? ¿No? Pero no conocen el origen, la raíz de todo esto, ¿no, Jason? Uh-huh. Sí, porque en el Nuevo Testamento, Jesús fue bautizado a los 30 años. Ahí está. Sí, señor. Sí. Tienes razón, qué bonito. Uh-huh. Gracias, Jason. 1-888-727-8424. Para usted también, amiga querida en línea, también tiene una pregunta. Jason, adelante, amiga, por favor, con su pregunta. Mira, mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para que mis hijos regresen al Señor? Ya son adultos, ya son grandes, ya tienen uh-huh. familias, matrimonio y todo. Sí, sí. Bueno, es una buena pregunta, porque para influir a un adulto no es cosa fácil. Sí, señor. ¿Fueron creados en la iglesia? Sí, desde el vientre, desde mi vientre ellos empezaron a ir a la iglesia. Wow, impresionante. Y nunca faltaba, me imagino. Nunca faltaba yo a la iglesia con ellos cuando ellos eran adolescentes. Pero ¿Cuándo dejaron de ir a la iglesia? A dos dejaron de ir a los 18 y otros dos como a los 13, 14 años. O sea, apenas pudieron, dejaron de ir a la iglesia. Sí. Uh-huh. ¿Aman al Señor o no les interesan las cosas de Dios? Sí, yo veo que sí les interesa porque ellos siempre se recuerdan de las alabanzas, de las cosas que ellos... vivían conmigo en la iglesia, cuando ellos se reúnen conmigo, ellos se acuerdan de alabanza. Pasan por iglesias y se acuerdan cuando ellos se congregaban en la iglesia. Uh-huh. Amiga, pero no se congregan. Claro. Mira, yo quiero explicar algo o exponer algo que creo que tal vez es un poquito confuso, aún para mí. Pero yo creo que abarca mucho de lo que Dios desea que nosotros entendamos. A veces los creyentes son creyentes por cultura. La iglesia, por ejemplo, en muchos países de América Latina, la iglesia católica, por ejemplo, cuando la gente piensa que es un cambio de religión, lo que escucha es un cambio de cultura. Yo no quiero cambiar mi cultura, mis valores, mi historia, mi sentido de pertenencia. Y a veces los evangélicos hacen la misma cosa. Nosotros creamos una cultura y a menos que aquella persona quepa dentro de mi cultura, entonces queda excluida del evangelio. Y no es necesariamente cierto. Lo que a mí me interesa es saber si ellos aman al Señor y si pueden expresar su deseo de caminar con el Señor a través de algo que no sea necesariamente hispano. Con alabanzas, los mismos cánticos. Si ellos quisieran, por ejemplo, ir a una iglesia norteamericana, y aunque no sea pentecostal, y aunque no cante la misma canción, aunque tal vez sea una iglesia luterana. Estoy ya cambiando el juego un poquito, pero su expresión de alabar y entregarse al Señor puede ser un poquito diferente porque fueron criados en una cultura que no fue la misma cultura en la cual tú naciste ni te creaste. Entonces, aquí va la pregunta multimillonaria. ¿Hay una forma de persuadir a tus hijos a que participen en los caminos de Dios, pero que no sea la misma cosa que tú quieres que participen? Que ellos hagan. Sí. Tal vez una iglesia en inglés. Un culto pues, de una hora y 20 minutos en vez de 3 horas. 1 hora y 15 minutos. Es la misma experiencia. Ajá. Uno de ellos, el segundo, el adulto ya, que ya tiene niñas y todo. Ajá. Llegamos a un punto a hablar acerca de eso, de que él buscara una iglesia, porque él pues me habló por una situación que pasó con una de sus niñas,
acerca de un tumor que ella tenía. Entonces, a través de eso, él se acercó a mí para pedir oración, para que oráramos, para orar juntos. Y yo le comenté que por qué no buscaba una iglesia donde él regresara de nuevo, pues, para que le diera la enseñanza a su niña, para que la guiara en el evangelio. Uh-huh. Pero él me dice a mí: mamá, es que ahorita el problema es que todas las iglesias americanas no se preocupan por los miembros, se preocupan por crecer, por ser más iglesias, por hacer más iglesias, pero no por el miembro, no por lo espiritual. Eso no es correcto, ni es cierto, pero está bien. Está bien, continúa. Y pues yo le dije: mijo, pero puede ser, tiene que haber alguna iglesia donde tú te adaptes y tú veas, okay, aquí no es igual que la otra, aquí se dice la verdad, se predica la verdad y se aman y lo que tú quieres de una iglesia, de una congregación. Y los más chicos, pues ellos desde chicos se alejaron por una situación que se vivió entre familia. ¿En qué sentido? Y es donde ellos se alejaron. En que una, la más pequeña, ya sufrió abuso del papá, o sea, de mi ex esposo. No fue un abuso sexual, no, fue un abuso donde el papá le tocó sus partes íntimas. Entonces ellos dos, como eran menores chiquitos, ellos ya no quisieron seguir en el evangelio. Se estancaron en que ellos no querían, que ellos iban a tomarse un tiempo para ellos regresar otra vez, congregarse. O sea, tus hijos, uno de tus hijos, la menor, recibió el impacto de una violación de parte de tu marido. Sí. Sí. ¿Y tu marido llevaba un puesto en la iglesia o no? Sí, él predicaba. Sí, él predicaba en ese entonces, en todos esos tiempos. Ellos lo habían mirado a él predicando. No, ni me congregaría a mí. Yo personalmente no me congregaría tampoco. Claro que sí, ellos necesitan el apoyo espiritual y el apoyo de la liberación, pero no en el sentido de volver a la iglesia, sino ellos necesitan ser libres, libres de esto. Yo creo que celebrando la recuperación sería el comienzo, no congregándose, no forzándose o forzándolos a ellos a que se congreguen. Yo comenzaría con la sanidad. Me convertiría yo en una alianza, un puente entre ellos y un ministerio que pueda ayudarles a ser sanos, no para que se congreguen. Yo creo que ellos lo que necesitan es, la consejería, pero cuando yo digo libertad y liberación, no me refiero a un movimiento dentro de la congregación, sino algo extra eclesiástica, en el sentido de celebrando la recuperación, un ministerio, pero no dentro de la iglesia, sino algo manejado externamente, donde en grupo pueden exponer y expresar sus debilidades, sus heridas, y dejar que Dios los sane. Yo creo que eso sí es donde yo comenzaría. Porque para muchos... En detalle ahora... Ajá. Dígame, lo dejo terminar. No. Lo dejo terminar. No, adelante. El detalle ahora es que no sé cómo hacer para yo llevarlos a lo que usted me dice, porque como ellos son adultos, ya son mayores, uno tiene 27 años, la otra tiene 24, no sé cómo podría ayudarlos yo para que ellos llegaran a lo que usted me está aconsejando. Porque ya no viven conmigo. Eso pasó cuando estaban pequeños. Si te quedas en la línea, podemos ayudarte a ubicar tal vez un sitio donde hay celebrando la recuperación o donde hay reuniones en grupo, apoyo comunidad, donde pueden instruirse, aprender más del proceso de ser sano a través de unas clases. Y yo creo que celebrando la recuperación se da en muchas ciudades, especialmente en inglés. Pero tú puedes averiguar dónde y simplemente ofrecerles
el lugar. Y dile, no se trata de cambiar de iglesia ni congregarse, se trata de ser sano de todo lo que había sucedido. Y yo quiero ser útil en tu vida para que encuentren la sanidad que necesitan, nada más. Pero vamos a orar por ti. Vamos a orar por ellos también. Quédese en línea, hermana querida. Si puede, con la persona que le va a contestar, si puede compartir su número de teléfono, prometemos que le llamamos después del programa. Por favor. Gracias, hermana querida. Claro que sí. Vamos a orar. Señor, sí. Te damos gracias y te pedimos misericordia y piedad sobre esta mujer y sus hijos. Señor. Lamentamos mucho escuchar del testimonio, del impacto que un predicador, su marido, había causado en la vida de su pequeña. Y te pedimos, Señor, que tú le ayudes a ella, que tú la cubras con su sangre, con tu misericordia, con tu gracia, con tu sanidad y liberación. Libéralos todos, Señor. Sí, Señor. Libéralos del mano de la maldad en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú hagas algo milagroso. Ahora mismo, en medio de este contexto, glorifícate en ellos, librándolos de toda mal y de toda maldad, y te pedimos sobre todo que tú seas glorificado en su medio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Jason. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio@nuevavida.com. Una amiga querida en línea, Jason. Adelante, amiga, por favor, con su pregunta, Jason. Sí, bueno. Buenos días. Adelante. Oh, bueno, yo llamaba porque prácticamente yo llamo para dar las gracias y para seguir animando a la gente a que por favor sean sembradores. Yo venía escuchando la estación desde hace rato y escuché una mujer que estaba hablando una pregunta, habló para una pregunta de que el esposo la engaña. So, todo lo que usted le dijo a esa mujer me aclaró a mí lo que yo necesito. Qué bueno. Y yo llamo para darle las gracias y para seguir animando a que siga la estación, que continúe, porque nos ayuda muchísimo, yo sé que a mí, a muchísimas personas, con los consejos, no exactamente que yo tenga que hablar, sino con lo que yo escucho, con los consejos que dan, y estoy agradecida porque el consejo que le dio ella lo voy a tomar personal, y me encantó, yo por eso digo, gracias. Qué gloria bueno. A Dios. Gracias, hermana gloria querida. A Dios. Muchas Dios gracias. Es fiel. De corazón, exactamente. Dios es muy fiel. Bueno, si usted quiere comunicarse con Jason durante la duración del programa, por favor, 1-888-727-8424. Muy agradecido siempre con todos ustedes. Jason, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta. Jason, entiendo que Jesús nos salvó del pecado. Entiendo que tenemos la tendencia de cometer errores. Somos un constante trabajo en progreso. Es solo que escucho de personas que culpan de malos comportamientos a la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros o culpan al diablo. Estoy consciente de que existe tal cosa como la naturaleza pecaminosa, pero ¿por qué declararla como un poder supresor sobre la vida de un lugar de declarar el poder de Jesús que transforma la vida? ¿Cuáles son las herramientas que Jesús nos da para contrarrestar la naturaleza pecaminosa? Excelente pregunta, Jason. Nos ha dado poder y autoridad. Pero nota que Dios no nos ha dado la responsabilidad. Se puede delegar la autoridad, pero no se puede delegar la responsabilidad. Y nosotros tenemos que reconocer la autoridad que Dios nos ha dado. La autoridad para echar fuera los demonios, autoridad para caminar bajo dominio propio, el fruto del Espíritu, estar enfocados en la palabra de Dios, estar enfocados en la misión de Dios y cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, es bajo ese criterio que nosotros tratamos de vivir, porque cuando nos distraemos,
Entonces es precisamente cuando nos metemos en problemas. Entonces mi sugerencia es, quédate enfocado en lo que es la misión de Dios, el criterio de Dios y la agenda de Dios. Hay muchas cosas y hay muchas personas, mucha gente que se distrae. Ayer tuvimos una conversación al final del programa acerca de Halloween, por ejemplo. Yo pienso, mi opinión es personal, pero yo pienso que hay muchos temas en las noticias, hay muchos temas en el mundo, hay muchos temas que son puras distracciones del diablo para distraer a la gente para que no participe en lo que es la misión de Dios. Concéntrate en la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? Restaurar toda su criatura. Así es, restaurar su creación. Y cuando nosotros nos concentramos en cosas de política o qué hacer es que realmente no valen, o argumentos desde si uno pinta las uñas o no, es una pura distracción. Yo sé que es una tentación meterse en estas cosas porque para nosotros es importante resolver estas cosas. Pero en cuanto a la misión de Dios es constante. Es constante y nunca ha cambiado desde cuando Adán y Eva ya mordió esa manzana o lo que fuera el fruto. Nosotros tenemos que estar enfocados y la gente, los negocios que fallan, los matrimonios que fallan, las familias que fallan, es porque resuelven el problema equivocado. Si la gente resuelve el problema correcto, tendríamos mucho menos problemas en el mundo. Gloria a Dios. Amén, Señor. Gracias a Dios. Así es. Ay, bueno, aquí seguimos entonces. No, gracias, ahí está. Amiga, ahí querida. Está mi opinión. Valga o no valga. Ahí está mi opinión. Sí, señor. Ahí vamos, Jason. Continuamos. Si quiere comunicarse con Jason, hay tiempo aún. 1-888-727-8424. Amiga pregunta, Jason, ¿cómo puedo hacer para que mi esposo confíe en mi experiencia como madre? Yo tengo 2 hijos de mi matrimonio previo que viven con nosotros. Tengo 5 años en mi segundo matrimonio. Acabo de dar a luz a nuestra primera hijita. Gracias a Dios. Este es el primer matrimonio e hija para mi esposo. Entonces, mi esposo, desde que nació nuestra hija, me ha hecho sentir que no sé qué hacer con la bebé. Entiendo que... O sea, el esposo, el esposo es el veterano. Él es aunque primerizo. Nunca ha sido padre, él es el veterano. ¿Entiendo yo? ¿Es correcto? No, lo que pasa es que... ¿Sarcásticamente hablando? Lo que pasa es que el esposo es primerizo, porque es primera bebé que tiene. Sí, ¿no? Pero piensa que es veterano. Claro, sí. Piensa que es veterano, sí, continúa. Entonces dice lo siguiente, mi esposo desde que nació nuestra hija me ha hecho sentir que no sé qué hacer con la bebé. Entiendo que es la primera hija para él, pero me cuestiona cuando yo hago algo con mi hijita que él no entiende, no bien grande, no entiende. Por ejemplo, cuando la bebé se enfermó, él no me dejaba cuidarla como lo hice con mis otros hijos. ¿Qué puedo decirle a mi esposo para que tenga fe en mi experiencia como mamá y me deje cuidar a la beba y no cuestione cada cosa que hago por nuestra hija? Ay, qué cosa, ¿no? Muy interesante. Dile que nos llame. Eso es lo que yo sí, pienso. Sí, es una excelente dile idea, que amiga llame, querida. Claro. Sí, dile excelente que nos idea. Sí, porque en realidad yo a mí me fascina, Vania, que la gente a veces me indica a mí cuál es la forma de hacer ejercicio mejor. Aunque nunca hagan ejercicio, nunca hacen ejercicio. Sí. Yo digo, me duele la rodilla. Ay, sabes que estás haciendo eso mal, entonces. Y tiene sugerencias. Eso para mí es algo maravilloso, como la gente es experta, aunque nunca ha estudiado, aunque nunca ha dominado eso, ya por lo que ha oído, ya es experto. Entonces, pues... no sé, Vania. Yo pienso que ella puede simplemente apuntarlo a él en una dirección donde él pueda orientarse, sí, acerca de absolutamente. La de ser buen padre y cómo él puede apoyarla a ella. Sí. Es lo que yo pienso. Sí. Mira, mi amor, vamos a consultar tal individuo. O si no, puedes preguntarle cómo averiguaste eso, cómo te diste cuenta de eso, cómo descubriste eso.
y se va a poner a la defensa. Pero yo pienso que es bueno por lo menos apuntarlo en una dirección donde él pueda orientarse. Y sin decirte, te voy a enseñar esto y el otro, porque se va a ofender rotundamente el papá, uh-huh. ¿No, Jesse? Uh-huh. Es correcto. Y además está bien, porque de vez en cuando puede tener una percepción sí. clara. Celebra cuando sí. Pero cuando está molestando, dile, por favor, dame un espacio. Ya no es mi primer rodeo. Sí. No es mi primer, es un dicho que tenemos en inglés, no es mi primera actividad en esto, ya soy veterana en este caso siendo mujer. Yo pienso que sería bueno. Los libros del Dr. Dobson son maravillosos, uh-huh. querida amiga, sería maravilloso si usted pudiera consultar. Dr. Dobson realmente es maravilloso con los pequeños, con los papás y mamás, y creo que de una manera, con una bonita, no sé, con una bonita, no sé, algunas palabras muy bonitas para su esposo, creo que él va a aprender muchísimo. Y va a terminar de acuerdo con usted, sin ninguna duda, porque usted ya tiene dos bebés, ya tuvo dos bebés, ¿no? Gracias a Dios. ¿No, Jason? ¿No te parece? Mm-hmm. Me parece, ¿no le parece? Excelente. Gracias sí. a Dios. Gracias, amiga querida, por consultar con Jason. Su opinión, gracias a Dios. Muy válido. Sí, muy, totalmente. 1-888-727-8424. Una pregunta también muy interesante, Jason. Dice, Jason, estoy teniendo problemas con lo que son las bendiciones de Dios para mi vida. Durante toda mi vida, parece que lo único que he conocido son luchas. Hay muchos de nosotros. ¿Qué significa tener fe en Dios? ¿Qué hace la fe en mis situaciones? ¿Es que me hago más fuerte facilitando las situaciones o es que Dios me facilita las situaciones? ¿Cómo camino en la fe? No sé cómo caminar en la fe. He oído que creer, confiar y tener fe en Dios son cosas parecidas pero diferentes. ¿Qué opina Jason? Pregunta la persona, por favor. Excelente pregunta, Vanya. Sí, sí. Yo pienso que a veces caminamos por fe, cuando no vemos nada. A veces caminamos por convicción. A veces caminamos por obediencia. A veces caminamos por el reconocimiento de autoridad. En todos los casos son principios de fe. A veces caminamos aunque nos sentamos, es por fe. A veces caminamos por obediencia, también es por fe. También reconocemos la autoridad del otro y también es fe. Me sujeto, también es un gesto de fe. Yo puedo encontrar un versículo o tal vez un pasaje bíblico que soporta todo lo que estoy diciendo. Pero mi punto es que la fe se expresa no simplemente en un sentimiento o tal vez un nivel de pensamiento, de positivismo, sino de convicción, de determinación, de una decisión que tomamos. La fe es una decisión más que cualquier cosa. Entonces uno tiene que alinear esa decisión con lo que cree que es la voluntad de Dios. Y sí. cuando no sabe si es la voluntad de Dios, erramos en el lado de vida, de sanidad, de liberación, de proveer, de provisión divina de Dios, de las cosas buenas, siempre. Señor. Esperamos hacia eso, ese fin. Sí, Señor. Absolutamente. Yo nunca espero en el castigo de un país. Nunca creo ni anticipo el castigo de Dios sobre este país, ni mucho menos otro país. Ni un pueblo. No, ni un tipo de gobierno tampoco. Sí. A menos que sepa que Dios me ha hablado directamente y ha puesto una convicción en mi corazón, yo rehúso hablar de castigo de Dios y prefiero hablar de bendición de Dios en todos los casos. Porque si no sé, Dios quiere que yo me equivoque en el lado de bendecir a la gente que maldecir. Ay, sí, ¿no, Jason? ¿Ves? Sí, Señor. Yo no soy el calibre de profeta del Antiguo Testamento. Sí. Para nada. Yo no soy Isaías, ni Jeremías, ni ninguno de ellos. Ellos están en otra liga. Entonces, cuando ya sé cuál es
la convicción que hay en mi corazón, yo si voy a errar, voy a errar en el lado de proclamar la bendición de Dios. Yo creo que es una buena, es un buen principio. Sí, Señor, absolutamente. Porque al final de mi vida yo llego al cielo y el Señor me pregunta, ¿por qué no proclamaste mi palabra fuerte? Y yo digo, bueno, la verdad es que yo no sabía ni tenía la seguridad. Yo pienso por mis motivos que sería mejor proclamar la bendición que proclamar una maldición. Sí, sí. Y yo sé que Dios tendrá misericordia de mí por mis motivos. Absolutamente. Señor. Porque mucho de lo que nuestro caminar es averiguar el camino. es averiguar el camino, nada más, porque nadie tiene la certeza. Es averiguar el camino, es dar paso por paso. Amén. Sí, Señor Jesús. Y con esto vamos a orar. Amén. Señor, una vez más te damos gracias, infinita gracias por tu fidelidad. Bendecimos a toda la linda audiencia y proclamamos bendición sobre todos los sembradores. Ayúdale, Señor, a ser gente fructífera en sus negocios, su familia, sus relaciones, su ministerio. Dale paz que sobrepasa todo entendimiento y además dale la habilidad de escuchar claramente la voz tuya. Guíalos, bendícelos, Jesús. Abrumantemente derrama tu gloria y tu bendición sobre ellos. Bendice a Baña, abrúmala a ella con abrazos y con bendición de lo alto, con sanidad y salud divina. Bendice a su familia y también a todo el equipo de Radio Nueva Vida y también EMF y toda la linda cadena de Radio Nueva Vida. Bendecimos a cada oyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias, queridos amigos. Será hasta la próxima Poder para Cambiar con Jason Friend. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio@nuevavida.com. Hasta la próxima.